verdad que teníamos ganas ya, la verdad, el año pasado justo cuando acabaron fue unánime la petición que hubo de la gente le gustó, disfrutó, lo pasamos bien, chicos, chicas, gente de más edad, en fin. Esto aglutina a todo el mundo y la verdad que bueno, nos pusimos manos a la obra y aquí está la segunda edición y pues bueno, pues con mucha ilusión, muchas ganas y sobre todo pues de ver el ambiente, de disfrutar, de los bares llenos, pues bueno, yo creo que eso es lo que procede y la verdad es que es para estar contento. Bueno, pues tiene algo que el que es tú no es tú no siempre, siempre porque bueno, estudiamos la carrera, terminamos tarde o temprano nos pusimos a trabajar y luego pues al final nos reenganchamos y cuando te llaman los compañeros de la tuna te dicen oye que tenemos un certamen en Calanda, pues no te puedes negar y sacamos algún rato fuera del trabajo para ensayar y aquí estamos dándolo todo. Es importante para la hostelería, para la restauración, para los bares, para el comercio. Yo creo que quienes tenemos responsabilidad de gestión, lo importante es mover ese tipo de economía y creo que este fin de semana lo requiere y lo aúna todo eso y pues si a eso le añades pues la alegría de lo que es la llegada del verano y la gente, la salida en la calle, pues bueno, yo creo que es un evento muy chulo, muy importante y la verdad es que estoy muy orgulloso de ello. Y venimos a pedirte el hotel de Merendá. Vinimos el año pasado. Calanda es un pueblo impresionantemente súper acogedor. Lo pasamos de miedo, ganamos el primer premio, mal que nos pese, y volvemos este año porque disfrutar más no se puede. ¿Qué tiene la tuna? No sabría decirte, algo que viene de muy atrás te hablo de siglos, unos cuantos siglos, que nosotros recogimos cuando éramos jóvenes, que tunos anteriores a nosotros dejaron en nuestras manos y que tratamos de dejar en manos de músicos y de tunos jóvenes que sigan otro montón de siglos más. Fundada en el año 82, antes de ayer, como se dice, y claro, obviamente somos más cincuentunos que tunos, ¿no? Pero bueno, seguimos con ganas de guerra, salimos dos, tres, cuatro veces al año, y una de ellas es Calanda, que ya se ha quedado como sitio fijo, ¿no? Lo que sí es muy importante para las tunas es estar en ciudades pequeñas o pueblos grandes, ¿no? En los que realmente cobras un poco de protagonismo y no sé, la gente pues lo disfruta más, estar en una ciudad grande como pues en Zaragoza, Madrid, Valencia, quedas totalmente diluido, ¿no? Pero aquí somos los reyes del pambo. Una pequeña parte de la Facultad de Derecho de Zaragoza, ya un poco más envejecida porque ya no somos unos jovencitos, pero yo creo que estamos haciendo pasárselo muy bien a la gente, a la agradable gente de Calanda. ¿Qué hay que tener para ser tunero? Se lleva la genética, se lleva la genética. No se me nota a mí. La picardía. ¿Estuvisteis el año pasado? Yo sí. Nosotros estuvimos y hemos fichado más gente y cada vez estos Calanda se está portando muy bien. Hay que hacerle la pelota a Alberto, el alcalde, que además ha ganado, o sea que ¡viva Alberto! Mamá, estoy estudiando en la biblioteca en realidad. Pues que es un certamen estupendo. Nuestros amigos de medicina llevan viniendo muchos años y nos han hablado muy bien y estuvimos hace poco en León con ellos y nos dijeron ¿os venís? Sí. Vamos, y hemos estado ensayando para llegar aquí bien. Veo que os encanta rondar, ¿no? Eso siempre, 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 eso es lo mejor que hay y además ver la sonrisa con que te reciben, la cara de satisfacción, queda muy muy bien. ¡Gracias!
Estamos súper contentas de estar aquí con vosotros en Calanda. Estamos súper acogidas por todos vosotros y creo que vamos a pasar un fin de semana para nosotras inolvidable, así que estamos aquí para divertirnos, para pasárnoslo bien y repartir música por todas las calles. Qué bien, ¿no? Una tuna femenina, 100%. Sí, nosotras empezamos en el 83 y poco a poco se han ido habiendo incorporaciones nuevas. Ha habido un impasse de unos años que no hemos estado juntas, pero nos hemos reunido de nuevo con mucha ilusión y muchas ganas. ¿Sabes? Aquí, vale. Pues nada, esto es un evento que empezó primero que nos invitó Alberto a que viniéramos unos cuantos tunos hace 3 años a conocer el pueblo, a que nos conociera la gente del pueblo, y la verdad es que se generó una catarsis espectacular. Nos fuimos enamorados de la gente de aquí y bueno, pues ahí ya surgió el decir, oye, ¿por qué no montamos un certamen que en el que puedan venir tunas de diferentes ciudades y vengan a, en fin, pues hacer esto que estoy viendo aquí? Y bueno, a raíz de ahí se hizo el certamen el año pasado, se ha convertido de repente en un fenómeno a nivel tunas. Calanda ya resuena en el mundo de las tunas, es un referente ya este certamen, y bueno, pues estamos repitiendo este año gracias al Ayuntamiento de Calanda, a sus hosteleros. Y bueno, pues para nosotros es muy fácil organizar esto porque la ayuda del ayuntamiento y la predisposición de la gente de aquí de Calanda lo hace todo muy fácil. Y pues nada, aquí las tunas están peleando por venir ya. Buenas tardes, estamos aquí en Radio La Comarca Televisión. Bienvenidos a Calanda, un pueblo maravilloso. Estamos con la tuna de medicina de Salamanca, representada por Sebastián. Sebastián, ¿cómo ha estado el día de ayer aquí en Calanda? ¿Cómo son los lugareños, la gente de aquí? Bueno, Calanda es el sitio idóneo para la tuna. Hay que agradecer siempre al ayuntamiento que brinda estos momentos, estos espacios, para que pues el arte del buen tunar se pueda mantener en España. ¿La tuna de Salamanca? Bueno, la tuna de Salamanca, este año y el año anterior, ¿no? Estamos de aniversario, 30 años ya, y bueno, venimos invitados por los organizadores a compartir, ¿no? A disfrutar de Calanda, a disfrutar de su gente y a esparcir, ¿no? Por las calles lo que es nuestro arte. Así que muchísimas gracias, la verdad. Y nada, invitados estáis todos a venir a ver el certamen de tunas aquí en Calanda y que esto sea, no sea una fiesta local y se transforme en una fiesta nacional. Y esto ha sido todo, amigos. Breve y conciso. Muchísimas gracias por estar con Radio Comarca.